Bienvenidos a un nuevo episodio de No Te Ofendas, yo estoy muy bien, espero también ustedes lo estén. Recuerden que este episodio, aparte de estar acá en YouTube, también lo pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Ares. Gracias a todos los que han visto el episodio anterior. Suscríbanse al Patreon, porque mucha parte de este episodio va a estar en Patreon. Le vamos a dejar nada más el intro y lo demás en Patreon. Exactamente. Exacto. Suscríbanse al Patreon. ¿Qué son cuatro bolitas para la gente, vos? Ni que fuesen que vigilantes. El vigilante del edificio Santi. Que no lo querían dejar pasar, ahí. No, el colorcito de piel, Nos vieron medio raro. Sí. Pero si estás llegando en este momento, suscríbete al canal. Gracias por venir. Yo sé que estás aquí nada más por Santi. Espero estés consciente, como viste en el intro, a que vamos a decir puras cosas horribles. No creas que lo que yo voy a decir es porque soy un come mierda, o porque soy una persona falta de respeto, o soy racista. Tal vez. A lo mejor. Clasista no soy, pero. Futuramente. Futuramente sí voy a ser clasista. Yo digo que si yo llego a tener plata, bueno, voy a ser súper come mierda. Sí, pero clasista chimbo. Sí, sí. Que no le voy a tratar a ninguno de ustedes. Ok, está bien. Anticipo, tú eres mi hermano. Claro. ¿Cómo estás, por cierto? Chévere. Ahorita te vine preparado, ¿viste? Viniste preparado. Pero viniste preparado con el metro. Si quieres, lo puedes chequear, Santi. Puedes chequear para que veas. Sí, sí. Entonces, sí sabes que yo soy arquitecto. Él anda con esta vaina para arriba y para abajo, gente. Sí. Entonces, ahorita me di cuenta, cuando pasé tu año, todo está mal. Mi recomendación. ¿Cuánto me cobra por esa vaina? Mi recomendación, ahorita negociamos el precio. Lo primero que hay que hacer es quitar el semen alrededor de la ducha. Exactamente, para empezar, coño, los líquidos que había no me dejaron pasar bien. Pero lo importante es, por ejemplo, la cerámica está muy mal instalada. Ya, ya. Y el. Yo no sé quién te instaló ese lavamanos, la verdad, pero los lavamanos es sobre topes. Para ese tipo de baño no van en condiciones. Corta el techo. Lo ideal es cambiar el lavamanos. Lo ideal es mudar. Yo tengo un lavamanos para ti en $3,500. Accesible, accesible. Un lavamanos. Solo el lavamanos. Ok. Y bueno, luego hablamos del resto. ¿Instalación? ¿No viene incluida? Aparte. Ok. Pero sostén el metro, tenlo. Lo puedes agarrar. Como que lo tengas tú todo el episodio. Lo voy a tener aquí, marico. Debería sentirte increíble, ¿viste? O sea, ¿cuántas personas? No me gusta, hay una peso, ¿viste? Sí, claro. O sea, ¿cuántas personas en Maracay han sido estafadas con ese metro, ¿viste? Mira, negociando. O sea, no me vaya a quitar. Estamos tomando polarcita. Te voy a decir la verdad. Imagínate lo mucho que te quería consentir. Duramos una hora cambiando cele para poder comprarte polarcita. Ya decía yo por qué llegaron tan tarde. Porque te íbamos a traer Zuli al propósito. No, porque tú hiciste videos con Polar y te iba a traer al propósito. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes lo que me dice? ¿Sabes lo que me dice este marico? Pero compremos Zulia y la de ese la dejo en un vaso. ¡Ay, sí! Sí. Hola, digo, me botan para la mierda, bro. Pero vamos a mitad, vamos a mitad. Me metes ahí. No, marico, estoy esperando que la Glu me patrocine. Sí, hijo de puta. No, marico. No, asiáticos tenían que ser. Pero mira, vamos a brindar. Gracias por estar en No Te Ofendas. Claro, vale. Gracias por venir a mi casa. No, aquí no nos vamos ahí. Espero estés consciente de eso. Como a las 7, ¿no? Como a las 7 más o menos. Se acaben las curdas. Yeah. Tenemos muchas cosas que hablar. No sé, pero vamos a hablar. Gracias, pana. Porque estuvo un antes y un después del canal. Hace 3 años. Estaba grabando sin haber almorzado. Y hoy estoy grabando con el mejor influencer de Venezuela. Te lo tengo que dejar. Tengo que jalarte vuelvo. Bien, bien, bien. Un aplauso, muchacho. Bien. Aquí todos estamos conscientes de eso. Porque me da así como si yo fuese como que... El bicho se impone. Como cariño, si ya estás en mi casa. Claro, esos jefes que hacen así, lo estás haciendo bien. Sí. Que te dan palmaditas aquí. Y tú con la cartera renuncia ahí en el WhatsApp. Metiendo currículo en el Luxor. Pero gracias. Brindamos de nuevo. Brindamos. Pero antes de empezar el episodio, te traje algo. Te traje dos cosas. Uno es el contrato del pal baño. Exacto. Okay, sí. Mira, esto te lo manda Mr. Brand, una tienda allá en Maracay. Okay. Revísala. Epa, muéstrale a la cámara. Mr. Brand. Mr. Brand, pues, enfócale. Enfoca ahí, enfoca ahí. ¡Coño! ¿No conseguimos esto, producto? Esto me lo quitas después del episodio, ¿no? Sí, sí. Sí, ok. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer como que sí me lo estás regalando. Okay. Coño, qué lindo regalo, vale. Gracias, Mr. Brand. Qué lindo. Gracias, man. Pero gracias. Falta otro. Ay, qué marico, nada más. Te traje otra a ti. Qué paja. Te lo juro. Verga, mamá, huevo si se presta. Qué paja, marico. Te dije, ahora vamos para el baño, mamá. Te sí, dale. Ahorita te lo mamo ahí en el cuarto, marico. No, era yo a ti, pero si quieres a mí, no hay ningún peo. No. Si te lo mamo yo. Si es que hay una línea. Yo soy más de complacer, pues. Sí, exacto. Si es que hay una línea por ahí, no importa. Claro. Pero son unos regalitos. Esto te lo manda Worthing Sport. Worthing Sport. Lo manda Worthing Sport. Qué lindo, qué lindo. Yo creo. Qué detallazo. Yo creo que para la mano de Dios. Ah, de Maradona, no lo había sí, visto. Sí, el mejor jugador de la historia de Argentina. Por supuesto. Discutible. De manera. Mire, pero ese eso número. Es una locura. ¿Ah? ¿El número? El 10. ¿Qué número es la esa? El 10 también. Este, okay. Este está ya M. Yo no creo que te quede, marico. Cualquier cosa la podemos cambiar. No, sí. No hay ningún. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, te queda. Yo, porque este es L, marico. Y yo que soy más delgado que tú. Solamente que soy un pelo más alto. Pero bueno, X. Okay. Mira, Santi. Cuéntame. Vamos a. Necesito que me cuentes.
Estás ahí hablando mucha paja. Necesito que me cuentes ahorita. Ajá. Huevón, ¿tú tienes cuánto tiempo haciendo contenido? 4 años. 4 años. O sea, 4 años haciendo TikToks, pero tenía intentándolo como 4 años más, pero cagándolo. Eras youtuber. Sí. ¿Sabes qué? Yo soy una persona que usa mucho Facebook. A mí me encanta Facebook. Y no te imaginas la cantidad de veces que han compartido tus videos de carajito. Horrible, ¿verdad? Increíble, hablando español. Marico, se me es una mierda, bro. Pero, marico, lo que me vuelve mierda es que la gente es ladillada. Que se toma el Bicho, el canal ni siquiera tiene mi nombre, pues. O sea, yo no sé cómo coño la madre han encontrado ese beta. A lo mejor un amigo tuyo que estudió contigo en el colegio lo difundió y a lo chao. Mejor, eso, a lo mejor. Eso fue eso. Pero, marico, qué bolas. ¿Cuál? ¿Tú te acuerdas cuáles eran los primeros TikTok que tú hacías? Sí. ¿Cómo eran? Una mierda. No, pero más o menos, ¿de qué trataban? Eran audios que estaban virales en el momento. Yo le ponía que sí un texto y hablaba de vainas de la universidad. Por lo menos yo empecé, yo como que me quise meter, fue en el peo de mi universidad, que me subieran las cuentas de memes de mi universidad. Ok. Entonces yo hablaba de temas de mariqueras que pasaban ahí. ¿No estudias tú en UNEFA? No. ¿Tú en la UNEFA? En la metro, en la metropolitana. En UNEFA apuñalan, no hay no estuviera vivo para contarlo. Exactamente. Exactamente. Mm. Marico, ¿sabes qué me parece arrecho? Cuando uno se da cuenta, los primeros TikTok que tú hacías, ahora míralo, todo lo que tienes. Uh-huh. Hacía un TikTok. Sí. ¿Cuál es? Te lo voy a preguntar de una vez antes que se me olvide, porque para seguir preguntando otras cosas más adelante. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso. Uh-huh. Mira, yo te voy a mentir, bueno, yo no tengo otro siguiente paso planeado a los momentos. O sea, estoy muy cómodo haciendo lo que hago y como que busco reinventarme haciendo TikToks, pero no tengo algo pensado de que, verga, marico, quiero ponerme a hacer un podcast, por ejemplo. No lo tengo pensado aún. No, eso no es para cualquiera. No, marico, solo para pendejos. Exactamente. Ajá. Uh-huh. Gente que le jalamos bola a un influencer, sí, y tal. Sí. Que le regalan vainas y tal. Y además, no, que no te creas, no sé, no he regalado. No la devolver. Ok. ¿Qué vas a decir? No, pero sí, marico, la verdad que no tengo burda de gente en podcast y vainas se cae paja. Que no, mano, se vienen cositas. Okay, súper planeadas, tal. Yo la verdad que no. Yo tengo cosas que quiero hacer dentro de TikTok, colaboraciones que quiero hacer que todavía no he hecho. Pero es paja si te digo que tengo un proyecto armado y tal. Muchas de las vainas que yo hago, en verdad, me ha funcionado burda. Es que yo voy sobre la marcha, la verdad. Okay. Hay gente que le funciona, hay gente que no. Yo voy sobre la marcha y a mí me va bien con eso. Mira, marico, qué bolas. ¿Qué es lo que iba a preguntar? No, y el formato más que todo de TikTok. O sea, pienso que hay como que más versatilidad. Se puede sostener de repente un poco más que de repente los podcasts que ahorita los están criticando porque dicen que va como en caída. Va en declive. Por tantos que hay. Entonces, es que no hay muchos. Entonces, la idea es como que tratar de hacer algo diferente, claro, con respecto, man, a los otros que están haciendo. Y sobre todo que yo aplique un formato. Lo que pasa es que cuando yo empecé a hacer Point of Views, nadie hacía Point of Views en español, muy poca gente. Que si carajo en México o vainas así, aquí no. Entonces, ¿qué pasa? Que yo agarré, bueno, y en Pornhub también hacen burda de Point of Views. Me lo quitaste. ¿Qué bolas que sabías que le iba a decir? No me acuerdo. Se puso esa cara de pajizo de mierda. Marico, y nada, pues, o sea, yo lo empecé a hacer. De hecho, muchos, ¿qué pasaba? Que mis amigos de TikTok lo que hacían era hacerse el guapo. O utilizar audios, y yo no me veía ahí, bro. Entonces yo agarré este formato, y de hecho mucha gente, ¿qué pasa con este formato? Que mucha gente lo está empezando a usar porque te puedes reinventar, bro. Uh-huh. Te puedes reinventar, puedes hacer videos de comedia, puedes hacer videos de vainas con las que la gente se puede sentir relacionado, tal, no sé qué. Entonces es un formato que yo creo que le queda demasiada vida. De hecho, todo el mundo en TikTok está haciendo Point of View. Exactamente. Sí, wow. Todo el mundo. El que no hacía, el que hacía bailes, el que se hacía el guapo. Es que apenas, todo el mundo está terminando de hacerlo. Empezaron, ahí, marico. Yo no recuerdo quiénes fueron, no sé si lo empezaron los españoles o los gringos, lo más probable que sean los gringos, porque un gringo hace algo y se vuelve tendencia y bueno, ya luego la gente termina de quemarlo. Sí. Pero el Point of View ya tiene bastante tiempo, tiene como 1 año y medio. Y todavía la gente les. Porque es un formato bastante cool. A la gente le va a gustar, sí, y es de pinga. A mí me encanta el Point of View. A mí también me gusta. Ahorita hacemos uno. Pues, ¿quién va a ser el primero? Sí, sí, aquí puede ser un buen desafío. Pero ¿quién va a ser el de primera persona? Yo voy a hacerlo. Ah, ¿sabes lo que tienes que hacer? Sánchez, sí. Con en 4 diciendo, ajá. El bicho, ajá, mi panita. En 4. En boca. En boca. En boca. En boca. El maldito sea. Que la verdad es que ahora lo marido. Eso no es. Me mató, weón. El enfoque en boca me mató, marido. Se lanzó una de Nicocado Bocado. Ay, no, weón. Marica, qué buena. Lo que yo digo con el formato de muchos influencers, no sé si tú opinas lo mismo que yo, weón, es que hay muchas personas que hacen comedia en TikTok,
Okay. Y después quieren probar a hacer stand-up y les va pésimo. Ah, qué simplemente que son escenarios distintos, marico. Muy distinto. A mí siempre me ha gustado hacer comedia, hacerlo en podcast. Lo estoy empezando a hacer en tarima para hacer, hacer stand-up. Me ha ido bien, marico, al principio como a todos, no va fino, hasta que uno va ahí como que... Pero te pasa ese pedito de que, coño, estás montado y nadie se ríe. Verga, cuéntale dónde fuimos vez, en marico, la cervecería. Esa mierda es mi mayor miedo. Marico, eso fue horrible, me sentí chimbo, pero como a la media hora se me quitó. Por el hecho de que... Nah, huevón, nada, huevón. Se me quitó. A la media hora. Marico, creo... Echando chistes media hora y después... Que No. O sea... El sentimiento de que la cagué. De que la cagué. Ah, o sea, ya. Me bajé. Marico, duré como 5 minutos. Y no había ni terminado la ruta y yo dije, mira, no, ya me voy, me bajo. La depresión pochó. Exactamente. Un no día... terminaste, pues. No terminé. Un día antes, marico, a mí una discoteca, que los jueves no se les estaba llenando. Gay. Y me dije, una discoteca, sí. ¿De ambiente? No les... Exactamente, se estaba llenando. Y se les llenó otra pero cosa. Pero todos los fans de No Te Ofendas. Se llenaron eso de inmediatamente. Los fans de No Te Ofendas. No, tú tienes que ver los fans de No Te Ofendas. Marico, todos mal bañados. Fan promedio de No Te Ofendas. Fan promedio. Marico, ya me, yo a veces, allá en Maracay estoy así en la calle. Y yo digo, verga, este bicho de No Te Ofendas. Dicho sí, sí. Mano, una foto ahí y yo, verga, marico, quítate esa franela del super líder. No, mentira. Un día antes hice un show ahí en esa discoteca que me contrató. Y lo que el flop por mí eran $40, marico. Me puse a la cuna, jeva, se me perdieron los $40. Nah, guau, nah. Yo dije, al otro día se iba a presentar un comediante ya. Uh-huh. Y él me dijo, mira, ¿para qué abras el show? Y yo dije, bueno, hoy me fue excelente. Voy a armar esta misma rutina para mañana porque me fue brutal. Marico, me llevo... ¿Pero qué implica abrir un show? Tú tienes que tener menos tiempo que el carajo que se va a montar. Tienes menos tiempo que... Sí. Simplemente lo que haces es prepararle el campo al principal. ¿Y tienes que tener algo como que una rutina relacionada con la de él o nada que no, ver? Es algo totalmente distinto. Lo único que tienes que hacer es que la gente se ría y esté preparada para el show que ellos quieren ver. Lubricar el... Ya. Lubricar el hoyo. Lubricar el show, claro. Bueno, marico, cuando me voy a montar, veo que hay nada más 12 personas porque llovió el día. Marico, y en la primera fila estaba una evangélica así, weón, viendo el show. Y yo tenía un chiste de que mi tío me tocaba, de que mi tío me llevaba para un prostíbulo, de que me pegaba una caraja con vitiligo. En el chiste yo digo como que, verga, me pegó una marmoleada con pierna. Y era una caraja con vitiligo. Oh, ¿no? Vale, marico. Marico, en la discoteca, todo el mundo, ¿te acuerdas? En el Churchill. Marico, se quedaron de la risa. Sí, cuando lo dije, marico, todo el mundo, no, tal. Y ¿sabes lo que me dio más risa? Porque yo le digo a un chaval le preguntó, ¿tío, alguna vez tu tío te tocó? Y me dijo, no, mano, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, mano? No, eso no es así. No, a mí sí. No, mano, no se ha pegado, mano, se ha pegado. De hecho, se arrechó. Y yo después dije, no, ya me voy. Y nadie como que... No, así, quédate, Nativo. Tengo el bicho con la esperanza. No, quédate. No, quédate. Échale bola, matando. Sigue intentando. La gente no, bueno. No, o sea, como ni siquiera el aplauso de despedida. ¿No? Todo el mundo callado. Se monta el principal, pero puro chiste es que si... De los años 80, ¿sabes? Como que si no, mi mujer, ya mi mujer, lo dije, no, llévense a mi mujer, que ya tú le llevas. Exactamente, que los hacía Emilio Loera, marico, hizo como 4 chistes de jabón de pocetas más. ¡Qué mierda! Y la gente cagada de risa. Yo dije, ¿qué bolas este mamá, huevo negro? Bueno, marico, a mí me pasó algo parecido. Como que una empresa con la que yo estaba trabajando me dice, no, que tenemos una fiesta. Ah, pero has intentado algo así, parecido. Marico, la única vez, y fue también terrible. ¿Cuál, Mayijonia? No. Este, marico, marico, lo carajo me dice, no, llégate acá y tal, y quiero que animes un segmento ahí y des una información de algo que vamos a hacer como un lanzamiento, pero la gente te conoce, o sea, la gente que va a estar en la fiesta, los invitados te conocen. Claro. Y yo me acuerdo que el día anterior yo le pregunto, ¿pero estás seguro que va gente como contemporánea a nosotros? ¿Hace cuánto más o menos fue? Coño, hace como un año así. Ah, okay. Coño, reciente. Sí, marico, y... No, tal, sí, te conocen, saben tus chistes, tu vaina. Te aseguro que va a haber gente de mi edad. Mamá, huevo, yo entré por la parte de atrás, me monto y me asomo así, puros viejos. Nah, wow. Marico, gente que no entendía, o sea, nada. Te llenaron un geriátrico. ¿Ah? Sí, sí. Yo queriendo cogerme a esa vieja. Verga. Uno siempre se quiere pegar a las que lo tienen plancha. Uh-huh. Esas son las mejores. Sí, pasa coladito. Te extraño, abuela. Bueno, bicho, me fue terrible, ¿sabes? Qué no bola. Entendieron nada, no se rieron nada. ¿Qué dijiste? Están riendo los dos pero huevones. ¿Tenías una rutina? Sí. O sea, sí. Tipo, mala también. ¿Tipo monólogo o era que fue tipo chiste? Fue tipo stand-up. Como que ellos están abriendo su lanzamiento. Es que ellos son una vaina de internet que está en La Guaira. Okay. Iban a traer el internet a Caracas. Bien nombre, bien nombre. ¿Ah? Iban a venir a Caracas. Bueno, se llama G-Network. Abacante, se llama G-Network. Iban a llegar a Caracas y vaina, pero iban a llegar por...
creo que una vaina tipo Caricuao, una vaina así. ¿Por trocha? Sí, el primer lugar iba a ser Caricuao, una vaina así. Okay. Y entonces yo me burlé, verga, ¿alguien vive en Caricuao? No se preocupen que Dios no castiga dos veces y tal, porque va a llegar el internet primero para allá y tal. Marico, nadie se empezó a reír, nada, nada, todo el mundo estaba así. Timísimo. Y aparte todo el mundo era de Caricuao. Y Santi así. No, y yo, ajá. Esa es la forma de que todo el mundo se ría, marico. Sí, marico, y nada, así. Marico, yo también como que recorté el peo, lo hice burda de rápido y también me fui, pues. Y ya venía otro huevón. ¿Ah? ¿Cuánto duró? Como 4 minutos, 5 minutos. De pana. Y $800 al bolsillo. Sí, marico. Qué bolas. Sí, sí, sí. No, marico, es que es incómodo cuando estás haciendo algo o cuando recibes el hate. Mm. ¿En qué momento tú llegaste a recibir hate? Yo no recuerdo haberlo visto, marico. No, marico, yo nunca he recibido hate, la verdad. Tipo, por vainas que puedo recibir hate, como que no lo recibo. Yo creo que... Esperemos que no lo estemos manifestando, porque eso es una mierda, bro. Pero hay campos en donde no te gustaría tocar a nivel de la comedia. De concentración. Sí. Ese no. No, no, marico. O sea, tú sientes que estás limitado. Yo, antes sí te digo que yo, mi... Tú sientes que estás como limitado en el sí, contenido. Claro, ajá. Claro. Es que yo antes, cuando no trabajaba con marcas o vainas así, yo hacía lo que me salía de las bolas. En verdad, yo me burlaba de lo que sea. Le hacía dúos a gente sin brazos, sin piernas. Marico, sí, vainas chimbas y ya, no, yo no hago esa vaina, por lo menos. No digo ni groserías casi en los videos. Marico, eso es lo más arrecho. A mí me parece muy arrecho el hecho de que, por ejemplo, yo que me dedico a la comedia, es muy difícil el campo de hacer stand-up, hacer podcast y ser TikToker. Para mí, hacer TikToker es un reto muy arrecho. ¿Cada cuántos días primero a la semana? Primero la frecuencia. ¿Con qué frecuencia? Yo, mira, yo... Hay burda gente, ¿sabes que yo fui a España ahorita y grabé con varios con contenidos, bro? Marico, sí. Y esos maricos tenían una vaina. Tomás Roncero, ¿no? Ajá, Tomás Roncero, un crack. Esos maricos tenían una vaina, sí, que se mame un huevo ese cabrón, no lo quiero conocer. Esos mamahuevos tenían una vaina que es que graban 4, 5, 6 videos diarios y suben 4, 5, 6 videos diarios. A mí esa vaina no me funciona. Cuando yo hago eso, la gente no ve mis videos. Es como que me funciona más hacer que la gente espere el video. Exacto. O sea, soy flojo, pues. Pero tú eres un maldito vago. A mí pero subes diario, weón. ¿Qué más haces? Pero subes diario. No, subo cada 2-3 días. Cada 2. Okay. Y lo estoy empezando a subir cada 2-3 días ahorita, pero antes subía un video a la semana o dos. Ok. A diferencia cuando estabas en la Rec House, creo que era más. Marico, la también, era. También sabes que cuando vivía allá era burda de fácil grabar porque estaba con todos mis panas y podíamos grabar cuando salía de las bolas. Claro. Era, estábamos aquí, vamos a grabar, dale, tal. Ataca. Está bonito. Aquí venía, ¿verdad? Es que tú hacías que ellos comieran, ¿no? Marico, yo la tenía aquí, ¿viste? Yo creé una nueva sección que se llama ¿Contestas o das $300? ¿Quién crees tú que sobraba en Arroyo? No. Qué mamá, bueno, vale. Pero nadie, cada uno tiene su función, bro. Maldito de puta. Tengo me siento Jonathan Molly, ¿sabes? Sí. Qué bolas que Molly. Un saludo a Molly. Molly, sí, Molly seguramente debe estar viendo esto. Coño, o sea, me encanta el Molly. Algo, te decía algo muy random. Me sigue Eva Luna. ¿Sí? Eva Luna Montaner, weón. ¿Y lo ves? Marico, le ha dado like a varios clips. Sí. No, llega a comentar y me desnudo. Marico, porque, marico, no tiene ningún sentido que Eva Luna. Súper raro. Yo que subo pura coño de madrada. Dígame, estos días que me empezó a seguir Requesens. Ah, el político. El político y la mujer también. Okay. Después empezó a seguir. Yo, no. ¿Qué pasó aquí, brother? Yo, y empecé y puse una foto de Chávez así. No, marico, le metí una foto de Chávez con la leche. No, lo borré de mis seguidores. No le di bloquear ni nada, pues lo borré de los seguidores y ya. Pero me han comentado varios políticos del gobierno. Ah, qué rato. Y yo, uy, tu coño. No, por es la gente que en los videos, marico, tienes que tener cuidado porque si no agarran y ponen @ ten cuidado y etiquetan @ yo, coño, ¿cómo estás? ¿Le estás llamando a tu marico? Sí. O sea, que yo he tenido cague de que como que me meten un peo por los videos que yo hago de Paco, ¿sabes? De policía y vaina. ¿Qué? Pero nunca ha pasado, weón. Nunca. No, quería soltar ese comentario ahí, nada. No, interesante la conversación, pero me da cague. ¿Cómo hace si no tienen teléfono? Nosotros hace como íbamos a hacer un episodio para Patreon. Íbamos a dar un episodio a Patreon y nos pararon, marico, nos comimos una flecha. Y nos paró un policía. Y a este marico, porque era el que estaba manejando, lo meten para la vaina y nos quedamos nosotros afuera. Y se queda afuera el cuartico.
el policía que nos paró. Y agarra ahí, el típico, los dos dedos aquí. Rang. Y usted a qué se dedica, y este bicho, ¿me estás viendo? Y sacó el metro. Lo tenía encima, yo, marica. Y yo, ¿qué? ¿Tú eres albañil, mamá huevo? Sí, he hecho una carterita. No, el carabalo empezó a medir toda la comisaría. Coño, la cerámica. No, esto está mal. La cerámica. Y hago esto gratis y se suelta al pana. Y eran seis paredones. No lo había pensado. Muy buen intercambio. Muy buen intercambio. Claro. Sale un paredón por soltar el pana. Bueno, marico, el policía me pregunta a mí, ¿a qué te dedicas tú? No le quería decir que era comediante, porque quería ver a todo lo que hacía y no quería. Claro. No, hermano, yo soy vendedor. ¿De qué? Me dijo, ah, bien, mano, bien. No, el pasa es que ustedes no paran bola. Pero a mí por aquí me dicen Robocop. Yo le dije, verga, fino. Y ¿cuándo le pusieron ese apodo? No, yo mismo. No, vale, qué huevón, marico. Marico, y el bicho agarró y se iba a mandar a hacer un casco de Robocop. Y en estos días lo vi. ¿Lo estás contando? Sí, sí, empezó contando dónde vivió y todo. Yo, bueno, este mamagüevo como que si me importara. Tiene el pana mío preso, seguro que están cayendo a coñazo mientras nos habla. Y ayer me lo encontré, iba con un pana, marico, y Robocop agarró y se paró a revisar a un vendedor ambulante, un viejito. ¿Dónde está tu carnet de vendedor? ¿Dónde está tu carnet de vendedor? Y el viejito aquí está. ¿Perdiste el contacto con Robocop? No, por si lo llegan a meter preso este marico por hacer otra vez de policía. Llamamos a Robocop, claro, pero tiene que ir a buscar para Maracay. Eso me dijo al final. Mira, me llama cualquier cosa, a menos que involucre muertos. Yo también tengo un poco de números de pagos ahí cuando te paran, que, para lo que sea, ahí tal. Te da el número. Te da el número. Un intercambio publicitario. Claro. Pero hasta ahora sí no has tenido problema con la comedia, no. Pero sí sientes en cierta parte como que hay limitaciones. Verga, tengo muchas limitaciones. En medio de lo que tú... Sí, sí, sí. Pero no tanto por el peo político, la vaina, sino que, marico, por lo menos para trabajar las marcas, son muy, muy pajugas. Okay. Para trabajar las marcas, ¿qué es lo que te piden? Pero si te ponen condiciones. No digas grosería. Coño, huevón, he llegado a hacer videos que yo digo, verga, esta vaina es una joyita. Y no me dejan montarlo. Me dicen, no, no. Muy tipo, grosero. No, sí, no va con la línea de la marca. A lo que mí... sea. No, no, termine, contame. Por lo menos yo quería trabajar con McDonald's. Ok. Y yo quería burlarme de que el Automac es una putísima mierda. Entonces yo quería ser el carajo del Automac y ser una putísima mierda. Yo hice el video, marico, buenísimo. Nos cagamos de la risa grabando el video, tal. Lo mando y no me lo aceptaron. Porque dejaba mal parada la marca. Tiene sentido, pero sí, también es un factor, pues. Claro, también. También la gente va a decir, coño, qué risa. De pana la vaina es así. E igual puede ir a comprar McDonald's, claro, porque no va a dejar de ir a comprar McDonald's. Por ejemplo. Marico. Loco, lo que te iba a preguntar, porque para mí me parece muy arrecho, yo... Hay TikTokers que son una mierda, pero es muy difícil, weón, crear contenido para TikTok. ¿Cómo se te vienen las ideas? ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Mi proceso creativo? Es raro, porque... me cago una paja al revés. ¿Proceso creativo o referentes, ponte? No, marico, yo lo que pasa es que yo lo que hago es primero anotar una idea, una situación, la anoto. Okay. Y me reúno con mis panas, que son los que me ayudan a grabar y me ayudan con todo este peo, y yo les digo... ¿Te lanzas la mía? ¿Te ayudan con todo y no les pagas? Exactamente, tal cual. Pero carajo, flaco, marico. Claro, pero tan flaco. Pero conocieron a Santi. Flaco. Ahorita le piden fotos y videos. Ese es el intercambio. Mi proceso creativo es burda de fácil. No es nada del otro mundo. Agarro, me pienso una idea, son vainas que me pasan a mí. Okay. O vainas con las que nos podemos relacionar mi grupo de amigos y yo, y entre todos vamos armando la idea, tipo, mira esto, vamos a ponerla aquí, vamos a quitarla acá. Y al final, mucha improvisación, bro. Claro. Mucha improvisación. Lo que pasa es que a mí no me da miedo, no me da pena como que grabar. Y hay gente que lo que le puede pasar es que le da pena estar frente a una cámara. Yo por lo menos hago Point of View desnudo y no me da pena. Si quieres, probamos ahorita. Por favor. Hasta aquí llega el episodio, no te ofendas. La segunda parte suscríbanse. Es en Patreon. No, en Patreon, exacto. Desnudito. No, de pana, me ayuda mucho que no tengo miedo a grabar. No le tengo pena a la cámara, ¿me entiendes? No, y tu alrededor también está diciendo, o sea, en cierta parte que es muy importante. Por ejemplo, con las personas que te rodean. Me ayudan burda, me ayudan burda. Influyen en las ideas. Mis panas, por lo menos tengo un... El otro día me soltó una idea, un pana del colegio que tengo rato sin ver. Marico, ¿por qué no haces un video de esta vaina? Y era el manado. Tal. El manado, sí. Llévate el Sport Bar ahí. Claro. Pero trae tu caballo. El caballo mío no lo está viendo. Claro. Llámanos para el gimnasio. Entonces, pero yo no lo pierdo. ¿Tú te imaginas que el caballo del manado también tenga una manga tatuada? Sería espectacular, güey. Claro. Y es un lunar, claro, grandísimo. Y las patas atrás, flaquitas porque no hace piernas. Qué mamá, güey. Tincho es lo peor. Mira, ¿sabes qué? Iba a agradecer a Leo. Ah, Leo. Iba a agradecer a Leo porque, coño, fue el que me hizo el coro con Santi. Claro.
tú no eres el único que conoce gente importante, bro. No me quieras humillar. Pero, para que me digas. ¿Cuándo fue el momento que tú dijiste, verga, está pasando lo que querías hace tiempo? Cuando por fin, marico, cuando por fin de pana yo puedo tener, que si $100 míos. Okay. Marico, porque mi mamá pagaba $10, era un huevo. O sea, yo nunca había tenido un billete de 100 en mis manos, bro. Y cuando yo dije, verga, me pagaron por hacer videos, qué paja. ¿Qué puta paja? O sea, esta vaina tiene que ser mentira. ¿Y a ti no tiene una indemnización por la muerte de tu papá Oscar Pérez? No, marico. Pero es que mi mamá no me da plata, bro. Qué ladilla esa vaina. Bicho, la gente se lo cree. Marico, real. Pero... O sea, a mí me ha llegado que si una señora me llegó, tú no eres el hijo de Oscar Pérez. Te persigue. Marico, y me dice, ese señor dio la vida por nuestro país y tal. Y yo la dejé tranquila. Bueno, o sea, ¿cómo yo iba a cortar la mano de esa señora y decirle, señora, en Wikipedia tú puedes poner lo que te salga de los cojones? La echas dándome la bendición y tal. Y yo, bueno, está bien. Por mí no, porque no me crió. Que señora, conocí. Mi papá no fue tan huevón. Ah, pero está bien. Marico, pero la mucha gente piensa que tú eres de billete. No, marico. Nunca. O sea, ¿cómo te explico? Mi familia, clase media, pero lo que pasa es que época de Venezuela, 2016, 2000 tal, marico, chimbo, pues. Chimbo, ah, chimbo, a todos chimbo, nos pasó. chimbo. La verdad que mis papás tenían era para pagarme mi colegio y poco más, pues. O sea, no era como que me daban muchos lujos. Más que todo me ayudaba mi hermano, cuando en esa época, porque mi hermano vivía fuera del país. Okay. Y mis tíos y vaina, entonces como que toda la familia se ayudaba ahí. Pero la gente piensa mucho eso, weón. Sí, o que tengo burda de plata, o sea, que mi familia es de plata y qué tal. O que soy enchufado. Si sí eres. Sí, que sí, están en lo correcto. Ahí está tu carnet de la patria. Ajá, por ahí está. No, sí. Eso es como una vaina que la gente piensa de mí. Y la verdad es que no, bueno. O sea, yo por lo menos grababa con un teléfono de mierda y tuve que comprarme otro yo que sí vendiendo las vainas que tenía en mi cuarto. O sea, no era como que... en mi casa nunca me faltó nada, pero tampoco tuve demasiados lujos. Claro. Toma, coño, faltan 3 cerámicas. Estuve pegándolas todas. Y llegaba tu hermano. Ya compramos una. Nosotros pelando, marico, y llegaba él. Coño, señora... De pana, la instalación de la cerámica, terrible. Vamos a quitarla, Ray. Vamos a quitarla. No, huevón, nada que ver. La verdad que nunca me faltó nada. Mi papá siempre todo su dinero lo depositaron en mi educación, pues. Para que yo no terminara la carrera. ¿Qué te parece? ¿Qué estás estudiando? Yo estaba estudiando administración, economía. Bueno, menos mal la dejaste. Porque sí, es una mierda. Pero te administras mejor gracias a eso. ¿Cuántos semestres? Mitad de carrera, bueno, un poquito más. A ver, pero si fue una coño madrada de tu sí, parte. Sí, una súper coño madrada. Sí, fue coño madrada. De hecho, fue la decisión que mi mamá más odió de mi vida. Este mamagüevo, mi mamá tuvo que vender el carro para pagar la carrera. Bueno, pero yo no la mandé, pues. Ya me dijo, vamos a vender el carro y dije, bueno. Y mira. Claro. Imagínate. Eso fue lo que. Y compraron un metro. Claro. Alcanzó por el metro. Sí, bro. No sé si tu mamá o tu papá están interesados en una remodelación. También, sí. O sea, un intercambio, un intercambio. Claro, ¿por qué? Coño, marico, ¿qué es lo que... ¿Qué opinas tú de ese peo? ¿Qué? De los intercambios de los influencers a cada rato. Para todo. Si tienen por ahí... 20 dolitas para regresarnos para Maracay. Marico, yo no tengo ningún problema con eso. Uh-huh. Pero sí me parece chimbo que el cliente quiera jugar con el trabajo del influencer. O sea, tú no sabes todo lo que hay detrás de eso, cuánto tiempo le toma a alguien a trabajar. Por ejemplo, cuando tú contaste el 99%, que te entrevistaron bien de pinga, por cierto. Sí, sí. No me hables. Tenía que decirlo, perdón. Hermano, yo estaba muy incómodo ahí. Sí, yo sé, pero eso quería que... Pero dale, suéltalo. No, yo estaba muy incómodo. Esto hace un clipsazo. No, voy a decir que estaba muy incómodo. Y ponemos en miniatura 99%. y lo peor es que se apagaron las cámaras. Y todo de puta madre, weón. Increíble. Mierda. F. F, yo lo estoy viendo, yo lo André, primero gente, me sí, y me qué bola, madre, me sentí incómodo. Sí. Cierta parte, pues. Pero bueno, continúa, lo que es brutal como llevaste la entrevista. Sí, huevón. Supiste disfrazarla. Porque si hubiese sido yo, le digo, sí. No, yo me iba a la mierda. Sí, sí. Me lanzó una de los VG cuando le preguntaron que tú hiciste una entrevista, ¿sabes? El grupo de los VG, sí, ¿no? Sí. Ellos le hicieron una entrevista una vez. Y les estaban haciendo puros chistes incómodos. ¿Qué se siente de que tu hermano sea la voz principal y tú no cantes tanto? Y ellos como que... Se acomodaron. Cada quien tiene su trabajo, pues. No, tuviste que volver al grupo porque como solista no pegaste. Mierda. Pero ellos están al tanto de eso, ¿no? No, marico, y pasó un late night, weón. Ah, ok. Agarraron y se fueron para el coño. Muchas gracias, no nos vuelvas a invitar. Y ese hecho eso. Pero tú eres una persona educada. Lo que no tengo es agua en la nevera, pero...
Educación no falta. Igual estaba a temperatura ambiente. Sí. Estaba buenarda. Está bueno, está bueno. Otra preguntita que te... No, iba a hablarlo del intercambio, que ibas a dar una opinión acerca de los intercambios publicitarios, que ibas a... No, yo, es que yo iba justo para donde tú, lo que tú dijiste, que marico, por lo menos con lo que me pasó con mis videos, es que, ¿sabes qué pasa? Que mucha parte del departamento de mercadeo de las empresas, Iván, okay, son mi papá, weón. Cuando estábamos en la Red House, que nos reuníamos con las marcas, hubo marcas muy grandes, bro, de pana que te, ni lo creerías, que hablabas con el presidente del departamento de mercadeo y te decía que le descargaras TikTok porque él no sabía ni descargar la aplicación, weón. Es que eso es lo chimbo, ni marica. Sabían, bro, una vaina, ¿cómo tú no vas a hacer? Decir, después te digo cuál empresa era, bro. Tú no puedes ser. Estoy indignado. Es que, marico, todo va... Cuando la tecnología avanza, el resto también tiene que avanzar. Inconscientemente, hay que hacerlo. Porque si no, todo el mundo se queda atascado. En este caso, ¿cómo ahora se maneja la publicidad y los comerciales? Ya muy pocas personas pagan por un comercial en televisión. La gente prefiere pagarle a alguien que haga un video ya, en TikTok. Pero aquí lo hacen. O sea, aquí estamos todavía en los 90, bro. Aquí todavía lo hacen. Es increíble. Y no renta tanto, marico, ¿para qué? Exactamente. Prefieren poner una valla, huevón. Claro, o sea, no, okay, ¿cuánta gente te puede ver una valla? Y sientes que algunas empresas todavía subestiman el trabajo, por ejemplo, de los TikTokers. Sí, marico, sí. Burda, burda, me imagino. Burda. ¿Y si les cuesta soltar billetes, les cuesta soltar, decirle, marico, esto es lo que funciona. No, pero es que yo quiero que tú salgas diciendo las características del producto. Tú dices, coño, marico, la gente no lo va a ver. Mm. Te lo juro que no lo va a ver. Claro, como porque si te quieres vendiendo, por ejemplo, ese si estoy vendiendo esto, por lo menos, uh-huh, yo no te lo voy a vender de una, ¿me entiendes? Yo lo voy a poner en el video, voy a poner... que salga y tal, que la gente vea la marca, pero no te voy a, de manera invasiva, decir, compra esta mierda porque lo tienes que comprar, porque es lo mejor, porque... Y ellos no lo entienden, bro. Claro, no es la idea, marico. No lo entienden. Es una cagada. Marico, yo opino que... ¿Qué bolas que acá en Venezuela, no voy a decir Latinoamérica, porque en Latinoamérica, Colombia, Argentina, Chile, TikTok le paga a los influencers. Aquí sí. Nadie cobra por en TikTok. No, no. Tú cobras por publicidad. Sí. Ahí se está demostrando lo avanzado que están los otros países. Venezuela está muy atascado. ¿Cómo es posible? Pero y la plata que ganan los influencers afuera. Es una vaina descomunal. Marico, o sea, yo he visto unas vainas, huevón. Absurdo. Unas mierdas locas, huevón. Y marico, y locas, locas. ¿Y por qué no te has ido? Porque llamo a mi patria. Soy el cielo. No, no, marico, porque yo siento que acá... Si ahí donde me jalan bola, dice. Sí. Yo siento que acá... No, no, no. ¿Puede abrir la nevera? Sí, 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 claro que sí. ¿Está ya robar la compota? No hay mucho en esa nevera. Está para una, por fin. Otra más también. Se puede. Hágala tres. A la ronda. Aquí. Me da miedo verla ahí, sí, pues se puede caer. Aquí, por el mismo pedo de que estamos tan atrasados, cualquiera puede ser pionero. Algunos están retrasados, pero... Sí. Uh-huh. Puede ser pionero. Ahora, irte a otro país y ser pionero en algo donde ya toda mierda está muy avanzada, donde hay demasiada competencia, es difícil. Puedes verlo como que soy un cagón, que es válido, o como que lucho por mi patria, que me parece más arrecho. Marico, uh-huh, es que yo lo veo por esta parte. Tú estás como aquí. Estoy te cómodo. Llegan las marcas, haces lo que tengo tú quieres. Tengo a mi mamá a 10 minutos. Tienes a tu mamá cerquita, tienes a tus amigos, uh-huh, la pasas cool. ¿Para dónde más tienes que inventar? O sea, y hay, claro, hay personas que son más... Sería bueno que hubiese agua, ¿no? Tipo, claro, para bañarse y esa vaina, porque eso es un pedo. ¿No tienes aquí? No, a veces se va. Qué ladilla, voy. Medio marico, día, yo vivo en un departamento. Ajá. Uh-huh. En un apartamento, mamá huevo, que siempre hay agua. Pero tú ves el techo y se va a venir abajo. Salud, mi bebé. No, en serio. El techo se va a venir abajo. Pero sé cuánto pagamos de alquiler, mamá huevo. ¿Cuánto? 80 dolitas. ¿80 dolitas al mes? 80 dolitas al mes. Sin cuadra. ¿Sí? Y tenemos y una bolsa de Okumo. Listo. Se la vamos al vigilante. El vigilante. Borre. No hay vigilante ni siquiera. Antes, marico, en la entrada del apartamento no tenían las rejas. Las rejas se las quitaron. Y por ahí pasaba todo el mundo, marico. Está la avenida principal y detrás de la avenida hay un CDI, marico. ¿El de la puerta? Marico, la foto de la puerta. La foto de la puerta de mi casa, weón. Continúa. Búscala ahí. Bueno, Mario, por ahí se metía cualquier persona, iban para el CDI con un ojo roto y cruzaban el apartamento de nosotros. Verga, mataron a alguien, ¿no? Es que iba para el CDI. No, y era medio incómodo. Claro, Mario, cualquier persona se metía, weón. Salía por la ventana. Claro, tú veías una camilla por el medio del pasillo y decía, no, es que se va para el CDI. Y ya, nadie le prestaba atención. Reposado. Comodísimo. Marico. ¿Sabes qué? Yo todavía no asimilo, porque, no para hablar de mí, sino para más o menos darte el ejemplo. Sí. Yo llevo 3 años haciendo podcast. Okay. Yo empecé en el 2020. Yo empecé con este marico, un podcast que se llama Café como el Humor, pero él prefirió que graduase. ¿Sabes? Nada, gente, ¿qué gana, marico? Y que estudia. Sí, y anda con un metro. Y para andar con esto. Claro, con esa... Y tú puedes decir, me gradué. Exactamente. Mide tus palabras.
Bueno, marico, ese chiste es tuyo, marico, claro, te lo robé, está perdón. Bien. No, pero está bien. Yo entiendo chiste, los bachilleres cuando quieren. No, para no. Sistema, ¿viste? Lo siento. Bueno, marico, el año pasado, mamá huevo, pregúntale a estos maricos, tenía 2.500 seguidores, despegó todo. 10.000, 20.000, 30.000. Mamá huevo, empezó a seguirme gente importante, pues. Claro. Claro, a mí empezó a seguir Marco Música, empezó a seguir Leo. Leo. En estos días Nacho me hizo la mención. Yo todavía no asimilo. Que verga, estoy bien encaminado, me está yendo bien, estoy haciendo bien las vainas. ¿Cómo tú llevas eso, weón? O sea, yo opino que es extraño. Es burda, es raro. Es muy raro. O sea, ¿qué me ayuda a mí? Que soy burda desconectado. O sea, yo en cierta parte sientes presión. ¿Ah? En cierta parte sientes como presión, algo así. Sí. Sí, sí. Por eso mismo intento no pararle bolas, weón. O sea, como que... Intento mantenerme rodeado de la misma gente lo más que puedo, marico. O sea, de mis panas que me tratan como una plasta de mierda. Porque yo, de la puerta para afuera, marico, la jaladera de bolas es increíble. O sea, de pana no te lo digo por... Por comer mierda. No, te lo digo por real. O sea, no, y si es yo, la realidad. Y si yo me rodeara de pura gente que me jala bolas, bicho, yo fuese una cagada de persona. Sí. Porque me he perdido. Te lo juro que en ciertos momentos de mi vida me he perdido. Sí. Desde que empecé a ser video hasta acá. Por las juntas o porque me empezó a rodear un poquito menos de mis panas y un poquito más de otras personas. Entonces me desenfoco y ahorita estoy en un momento donde solamente estoy con mis panas, jugando play, grabando. Entonces, marico, eso me ayuda a mantenerme muy enfocado y sin sentir presión. Porque cuando salgo a la calle, entonces veo que me empiezan a pedir fotos carajitos de 11 años y me marico y se vuelven locos y tal. Yo digo que ya va. Vámonos para la cama. Yo tengo una cámara. Vamos a hacer un point of view. No, marico. ¡Ajá! No, empiezo a sentir ese tipo de... A mí me da por ahí, marico. Como que, verga, qué bolas que... ¿Y el niño te pide que enfoque o tú enfocas solo? No, yo enfoco. De la mierda, vale. Que estoy aquí reflexivo, bro. De la mierda, cabrón. Claro, yo hay veces que me pasa... O sea, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, siento presión por todos lados porque me empiezo a seguir gente burda importante. Y lo que te pasó en Madrid. Porque... Ah, estuvo la pasó en Madrid. Eso, marico, por eso te iba a preguntar, gracias. Estuvo de nada, papá. Gracias por quitarme las preguntas. Estuvo la cara, estuvo la cara. El podcast es mío. Lo tenía aquí porque te odio, maldito. Tú me dejaste morir. No. Ese podcast nuestro iba para arriba. Bueno, pero soy arquitecto ahora. La Red House también iba para arriba. Soy arquitecto, no le iba a remover la cara. ¿Ya se saben quién era el bueno? Claro, ya lo vi. Ahora le voy a remodelar la casa Santi. Váyanse a la mierda, ¿verdad? Es lo peor, marico. Son una mierda. Marico, yo vi la historia tuya y yo dije, no se va a llegar mucha gente porque hay gente que está trabajando. Marico, terrible. Primero la hora terrible, porque todo el mundo me ponía, era a las 8 y todo el mundo se le trabajaba como a las 10. Ok. Entonces, la hora terrible. El lugar terrible también, porque el metro está cerrado a esa hora. Pero aquí está. Ah. Y toda la vaina apuntaba que no se iba a llegar a nadie, weón. Y de pana, yo le dije a mi primo como que, weón, si se llegan, que si 20, 30 personas, veo si echo el tarjetazo y le brindo una birra a todo el mundo y hablamos paja. Claro. Se salió de control. Se salió de control chimbo, que había carajitos como de 11 años que me pidieron que enfocara. No, mentira. Como carajitos de 11 años, huevón, aplastados, huevón, así, la gente no se controlaba y yo, bicho, me van a llevar preso, yo estaba ya colapsando. Pero entonces había gente arrecha, huevón, como en diagonal. Yo tenía un carajo arrecho. Mamá, huevo, llevo aquí desde las 7 y tal. Y yo, bueno, mamá, huevo, yo como que a las 9, tú eres huevón. Pero te llegaron a lastimar, a jalar. No, pero sí, había gente como que estaba muy eufórica, feliz. Y había como un grupito. Todavía tenían el... No, nada, iba a ser algo horrible. Continúa. Y este grupito que está aquí en diagonal me está gritando que qué bolas, que no me está tomando fotos con ellos. Y le decía, marico, ¿cómo coño me muevo? Y tal, y llegó la policía. Y la policía me dio mucho gusto, Rocco. ¡Qué bueno! Te chamo. Coño, pana, tiene como una dignidad, como un coño, pana. Vente. ¿Te gustó ese vlog, tío? Mamá, huevo. No me lo esperaba. Qué fucking bola, marico. Rocco en España, qué bola. Rocco en España se llama el hombre de metal, seguramente. Y llegaron los pacos, marico, tal. Y los bichos en verdad burda de panas me dijeron como que, mira, por esta vaina multamos, pues. Por desorden público y tal. Pero sé que esas son puras mentiras. Y se ve por tu carita peruano como que coño. Como que coño, no debes tener como que para la multa. Entonces yo, coño, la verdad que no. La verdad que no, marico.
y grabando un video para polar ahí en España. Coño, la verdad es que no, brother. Bueno, vamos a hacer una vaina. ¿Tú te quieres quedar aquí? Porque la otra es que te dejemos aquí, te cales tu peo, gente salga herida y vaina, vayamos a buscar no sé quién, al alcalde, una vaina así, no, alcalde no, pero una gente ahí. Ok. Te multemos y te metas en un peo si pasa algo. Yo, no, marico. Bueno, te escoltamos al metro, cerramos, el metro estaba cerrado. Ok. Pero dejamos que entres tú, tomes la línea de metro y te vayas para el coño. Y yo agarré, marico, dale, por favor, hablamos, me fui. Mierda. Me fui, marico. Y de hecho, te hablaron de monto a nivel de... No. Te dijeron, mira, vas a pagar tanto. No, pero me pusieron cara de que no tienes para... O sea... Mira, ¿y harías eso de nuevo? No. No, ¿verdad? Es muy jodido. Cuando llegaste a la otra estación, cerraba el metro. ¿Tú te imaginas que alguien, por mala leche, se desmayara? Entonces, alguien graba que alguien se desmayó. Entonces, dicen que yo soy un loquito, que hago las vainas. Y ya están saliendo las cuentas de venezolanos de... Es de venezolanos y vaina. Marico, así. Esa página. Marico, ¿qué opina? Entonces ponen el maldito caption de mierda. ¿Qué opina? ¿Qué opina de qué, weón? Si yo no sabía que se iba a llegar, imbécil. ¿Qué dice el público? Son unos desgraciados, weón. Peores guays, suelen. Ellos me intentaron quemar y la gente en Twitter me defendió. A mí también. Como, coño, marico. A mí también. Claro. El bicho no sabía, él genuinamente no sabía. El bicho está haciendo videos de pinga, claro. Está cumpliendo su vaina. Pero ellos la tiran así como que, ¿qué opinan de este veneco de mierda? No, marico. Peruano. Carajo. Sí. Amigo de Robo. Y ahí sí, me imagino que en esa página sí él la echara mierda, pues. Esas son las vainas que yo evito ver. O sea, de pana, te lo juro que no lo vi. Okay. Tipo, en la de venezolanos no sé qué, no la vi. La gente tenía como 4.000 comentarios. ¿Qué opinan? ¿Qué dice el público? En Whiteland sí me metí porque... Bueno, tan Whiteland. ¿Ah? Digamos que no. Whiteland, a veces medio defienden. A mí me defendieron. A mí me defendieron, marico. A mí me defendieron. Por ejemplo, Whiteland, ellos me siguen. La cuenta me sigue. Okay. Me dice, marico, me escribió por privado. Marico, me gusta full los episodios, pero... Y eso que no eres tan blanquito, tú. Exactamente. Me dice, yo voy a empezar a subir tus videos por el simple hecho para que la gente se arreche. Y yo, dale. Adelante. Eso ayuda. Claro, sí. Marico, sube un video en que yo digo, a mí no me gustan las mujeres gordas. Y en mi casa allí dos botellones, ¿para qué traer? Dos bombonas, ¿para qué traer? Algo así lo dije. Fue el primer clip que se me hizo viral. El primer 2021. Marico, pero llevado. Marico, estaba triflaco. Subieron el video y la gente, algunos como que, ¿qué bolas? Tal. Pero marico, el resto como que, pero son sus gustos. ¿Qué más podemos hacer? Si lo hubieran chiste o no. Nadie me echó mierda. Nah, huevona, cuando subí el de los peloteros, si todo el mundo me cayó encima. Sí. De los peloteros. Con los peloteros no te puedes meter. No, pero tú viste ese. ¿Pero no viste ese video? No, no. ¿Qué dijiste? Disculpa. Tú puro tu amigo el Pecas. Se le hace como blanquito, ¿sabes? Claro, el chiste. ¿Dónde está el Pecas? Quería besarlo. Ese marico está ahorita en lechería, creo. Le así de random. Lo iba a ver. Ese hombre está bello. Marico, ese hombre es bello. Es lindo. Él es el típico pana que tienes que enseñarle de último a tu jeva. ¡Claro! ¡Coño! Todavía no se lo he presentado a mi jeva. Sí. Tengo que esperar un ratico. Y él está aquí, llega tu jeva, te dice, enciérrate en el cuarto 3 horas. No hables, le digo. No, ni voltees. Espérate que yo tire 3 minutos y sale. Y listo. Y estás vestido. Vamos a seguir hablando de tu carrera. ¿Qué te inspiró? No, me iba a poner medio Ismael Cala, pero quería incomodarte. Claro. El nombre Santi, ¿de dónde viene? Coño, pero ¿qué es eso? A Lazo le preguntaron por qué Lazo. Bueno, Mario, pues mi apellido, ¿qué más? No, bueno, mi nombre es Santi. Santiago tiene un trasfondo chévere. Mi hermano le iba al Sevilla. Ok. En el 2001, por ahí, que el Sevilla era recho. El Sevilla era recho. Le tengo mucho cariño al Valencia y al Bilbao. Ay, marico, era el Valencia, creo que era la vaina, no me acuerdo cuál. Había un portero que se llama Santiago Cañizales. El de Valencia, exactamente. Valencia. Sí. Se le murió la mamá y en una final. Ni puta idea. Y mi hermano me puso Santiago por él. Okay. Mierda, fue tu hermano. Ajá. Verá, qué bola. Sí, bro, de loco. A mí me pusieron Luis José. Pero terminaste siendo Santiago Muñez. El de la película de la película. Coño, claro. Está completa en YouTube, marico. La vi en estos días y lloré como un mamagüevo. Sí, es buena, marico. Me parece brutal. Mira, ¿no le has mostrado todas tus franelas a la gente? Coño, falta todavía. ¿Cuántas te faltan? Me faltan unas cuantas. Marico, yo digo que las mujeres todavía no entienden. ¿Sabes qué me da rechera? Que ellas llegan con una ropita Shane de $2. Y yo llego con mi vaina retro de $70. Me dicen que ese no es un piedrerismo. No le sabes. 17 vestidos. No le sabes. 17 vestidos tú de Shane es mi franela de Argentina clásica. Y te dice, ¿cómo vas a llegar con esa vaina? Me siento medio mal, porque yo quería esta para ti. ¿La de Messi? Sí. No, yo soy más de Maradona, ¿viste? Y la de Maradona para mí. Entonces ya estamos finos. Ya te jodiste. Estamos finos. No, tranquilo. Ay, no, qué lindo regalo, de pana. Te iba a regalar la E. ¿Sabes cuál te iba a regalar la E? Ese es S. Te iba a regalar, ese es M. ¿AM?
¿Y la S? Este es L. ¿La de quién? La de Gaby. De la de Gaby. Ah, claro, bro. O sea, que eres el 14. De 4, Madrid, el último clásico, 1, el Barça. Uh-huh. No, sabías, no sé si había visto el último clásico, bro. Sí, lo vi. ¿Tú eres de Madrid? Sí. Qué chingo, marico. Mamá, güey. Marico, chingo, pero soy madre. El madridista menos madridista. Fuera de juego. No, pero no lo pensaría. No llegaste hablando estupideces, entonces. Marico, un es tipo que serio. A mí a veces me avergüenza ser del Madrid, marico. Son, ¿verdad? Son asquerosos. Son demasiado chingos. Y yo soy lo peor. O sea, a mí me gusta el Barça y el Atlético. No pego una, pues. Tapa eso. Son demasiado... Mamá. Y un enchufado allá al lado. Ah, no, ¿verdad? Que aquí. Marico, te voy a ser sincero. ¿Sabes qué equipo le voy a yo? Le voy yo al Brighton. ¿Por qué? Desde el 2020 le voy al Brighton y le voy al Dortmund. Ese es mi ¿Esos es mi son martirio. Tus equipos? Sí. Cuando el Dortmund perdió la liga el año pasado, tuve un rolo de peo con mi mamá. Qué chimbo, pana. Perdimos la liga en el último... ¿Y por qué? Porque te volviste loco, gritaste. Marico, yo dije, en la última fecha, ¿no? Mi mamá estaba viendo el juego en mi cuarto. Mi mamá también le gusta el fútbol. Ella ama las bolas. Yo lo sé. Mentira, mano. Mano, yo sí pico con la mamá. Tengo que medir mi palabra. Mide tu palabra. Lo voy a dejar pasar, estamos en tu casa. Entonces, mano, que ahí te apuñalo. Menos mal le sabemos cuánto mide tu cuerpo para entender la maleta. Bueno, pero yo no me juego así. No, ya no te quiero contar nada. Marico, cuenta. Bueno, marico, estaba con mi mamá y este marico en el juego. Y yo, maldita sea, y piso a mi perro, weón, sin querer. Y yo, Spy, mamá, huevo, quítate. Pagué la rechera con el perro, marico, y mi mamá. No te estoy pagando tu rechera con Spy. Yo, cállate la boca tú. ¿Qué? Y yo, mierda. El coño de tu madre, vete de aquí. Y en el cuarto de mi mamá, ahorita, nosotros nos mudamos, la dejamos sola. No sé qué estará comiendo ahorita. Eso es su peo. Está bueno, tengo comida con Spy. Claro. Claro, son de la misma raza. Más te amo, por cierto. Me mandó para su cuarto a dormir sin aire, marico. Castigado todo el día, weón. Verga, qué cagada. Y no, pero está bien. Para que hay peor, weón. Está bien. ¿Cuánto llevamos, muchachos? No. Vamos a seguir preguntándote una vaina, weón. Tal vez. ¿Cuál es tu colaboración soñada con un TikToker? Coño, está buena, viste. No la he pensado. Yo creo... Me gustaría colaborar con el pelado, ¿qué? ¿Tú sabes cuál es eso? Sería épico. Es el épico, mejor, épico, el argentino. Épico. Sí. Pero yo tengo ese loco. Tengo viendo sus videos de que bicho tiene como 70.000 seguidores, bro. Y yo digo, y ya yo tenía rato subiendo videos, pues. Y yo decía, este marico va a pegar. Y no le agarraron los videos y le pegaron. Igual me pasó con Marcelinho. Tenía burro de rato viendo los videos. Este marico le van a agarrar los videos y le agarraron los videos. Marico, el pelado me parece. Marico, bicho canta rechísimo. Y no, huevo. Marico, es una locura. ¿Viste el cover de El Farsante? Claro. No había nada. Marico, buenísimo. Marico, es la verga. Me morí de la risa. Pero es muy posible, Mucha gente, epa. Ahí le escribí, marico, la semana pasada y me dejaron visto. ¡No! No me dejaron visto ni me contestó, perdón. Me pasó lo mismo contigo. ¿Sí? Son mamá huevo, es TikToker de mierda. Así son todos los TikTokers. Métete en mi perfil y busca. Métete en mi perfil. Vamos a revelar aquí. Busca mi perfil. Vas a ver el mensaje. Busca ahí Cristiano Ronaldo. Sí. Seguro. ¿No sigues a Cristiano? No. ¿Por qué? No, eso sí es violado, ¿viste? Yo sigo a Messi. Bolas, ¿no sigue Cristiano? No, eso es violado. Yo sigo a Messi. Para mí el mejor de la historia es Messi. Y eso que le voy seguirte a... Seguirte, ya te le, sigo. Le voy al Madrid. Santi, bro, ¿cómo estás? Para que tú también, huevón. Santi, bro, ¿cómo estás? ¡Ah, no! Fue la cuenta de nosotros. No me jodas, marico. Vamos, o sea. Te busca. Bien, ¿y tú? Aquí jugando play. Aquí echándome un club, es pro, bro. ¿Tú, todo bien? Mira, ganó. Santi, buen día, bro. Te habla el presentador de NTO. Ajá, ¿viste? ¿Cómo estás? Y me pone, es el presentador de NTO. ¿Cómo estás? Ya me acuerdo por qué no pude mandarte el otro mensaje. Porque tú tienes que aceptar la invitación. ¿Sí? Sí, por ejemplo, esta vaina. Qué bola, marico. Y a mí me da una rechera cuando me sale ese mensaje. Yo creo que eso está automático. Está automático. Por ejemplo, yo tengo otra cuenta, marico, que es de música, busca aquí. Para buscar la maluca. Santi. No, es una cuenta de música. Amor, mentira. Ya, mira, ve. Hola. Lo que estás hablando es mierda. Maldita sea, ahora sí puedo mandarle más. Pero bueno, un coño de madre. No le respondas a este señor. Pues. No le respondas a este señor. Pero... Bueno, marico, mandé el mensaje y me decía, tienes que esperar que Santi acepte la invitación. Sí, de. Eso me pasó también con el pelado. Le puse, hola, ¿cómo estás? ¡Por mamá, güey! ¡Estás viendo, marico!
Y la vaina. ¡Qué hola! Esperaba que el bicho me atreviese. ¿Sabes qué? El bicho copió el mensaje mío y se lo mandó a él. Hola, Santi, ¿cómo estás? Se lo puso al pelado. Y cuando lo vea, le voy a decir, marico, ¿tú por qué no contestas? La gente dice, hola, ¿cómo estás? Muy bien, pero para que le vaya un carajo de conocido. Mira, ¿sabes qué? Ojo. Santi estuvo primero en No te ofendas que en Escuela de Nada. La grasa. En tu cara, Leo. Que, tienes que irte a México porque me imagino que ya han cuadrado eso. Hemos hablado. ¿Has hablado con los tres? No. ¿Sí? ¿Con los tres? Sí. Yo hablé con Leo, Nacho y con Chris no. Yo pensé que Chris era el más pana. Yo veo que es el más mamagüevo. ¿De pana? Sí, no me ha escrito. ¿Para qué te va a escribir? Sí. Porque él tiene que jalarme bola. Es que le mandó, ¿cómo está? Ajá, le mandó. Él me puso a mí, hola, ¿cómo está? Yo le dije, Mario, tenés que escribirme la cuenta de Escuela de Nada. Yo conocí a Cris en un partido del Caracas. Pero la verdad que no pudimos hablar mucho, marico, porque le están pidiendo demasiadas fotos. Nah, marico, pues, es que Escuela de Nada. Le están pidiendo demasiadas fotos de y fue como que, bro, cuadramos después. Y yo después me fui por mi casa. Marico, me parece demasiado arrecho todo lo que ha logrado Escuela de Nada. No, es muy nada. Lacra, bueno. Y yo, mira. Marico, ¿viste que van a estar en Netflix It's a Joke? Sí, sí, en el festival este. Bro, yo conozco Escuela de Nada porque mi profesor de castellano, el loco era obsesivo, o sea, le gustaba burlar el stand-up comedy, iba a shows en Caracas todo el tiempo y tal, todo el tiempo nos decía que fuéramos, que grabáramos un point of view. ¿Quieres pasar la materia? Ah. Ahí no, empezó, marico, ahí empezó la... Ah. Me mostró que si el segundo episodio es Escuela de Nada. Qué bola. No veíamos clase, veíamos Escuela de Nada. Nosotros, a nosotros nos pasó. Mierda, en plena. Era chimbísimo, ese profesor era demasiado mediocre. Era demasiado. Bro, Julián. Marico, qué callado, weón. Qué bola. El muchacho, la clase de hoy. La clase de hoy, episodio 2. Marico, te lo juro. La prueba era el segundo episodio de Escuela de Nada. Que sí, marico, Gmail, todo eso. Marico, todas esas pajas, marico, y que. Cuando hacían así para los temas... Abriendo el tema, ¿te mamá, huevo, hace años? Cuando decían el tema relámpago y caía el rayo. Metían a Cris debajo de la mesa, huevo. Marico, sí, huevo. Que eran como los chistes malos, creo. Nosotros empezamos a Escuela cuando de la cagada. Ajá. Nosotros empezamos... Marico, ¿sabes qué me da full arrechera a mí? Al principio no, pero ahora sí me da... Me decían, ahora todo el mundo quiere ser Escuela de Nada. Y yo, maldito, Escuela de Nada, ¿saben quién soy yo? Y Escuela de Nada no son el primer podcast de comedia que existe, no, es como que te digan a ti, tú eres el nuevo, no sé, Marco Música. Marico, ¿cuántos creadores? Claro, marico. ¿Han comparado tu contenido con el de otra persona? Muy poco. Pero, o sea, nunca me han dicho, verga, se parece a este. Me da rechera, es que yo, no es por ser engreído, marico, de pana son factos. Todo lo que todo el mundo está haciendo ahorita de Point of View y vaina, ya yo lo hice hace como 3 años. Entonces lo hacen, sí. Yo quiero volver a hacer por lo menos el personaje de papá. Mi primer video de personaje de papá fue casi en 2021. Ahora hay otros carajos haciendo contenido de papá. Yo hago el contenido de papá y, verga, le robaste la idea a no sé quién. Mamá, wow, si esa vaina la creé, fui yo, güey. Claro, hermano, y yo somos amigos. Claro. Marico, que bolas los lentes con el imán, güey. Marico, buenísimo. ¿Sabes quiénes son esos lentes? Mi papá. Me imaginé. Ahí me vuelve mierda. Marico, ¿quién te los pones como 5 veces? Ahí me vuelve mierda. Es la grabadera, cada rato, pues, grabando todo lo que hace. Eso es lo mejor que pudiste haber hecho. Marico, ¿tu papá qué te dice, marico, cuando ves el video? Mi papá, no, yo no soy así. Y el hecho es clavado así, pues. Clavado, dígame con el fútbol. Marico, ese loco la perdía demasiado. Es que me imagino, si lo hacía. ¿Tú jugabas en un equipo de fútbol? Yo jugaba. Dime la verdad, ¿eres buenardo o no? Soy bueno. Sí, eres bueno. Muy bueno. Bueno, pero, o sea, lo que pasa es que el cigarro, la vaina, marico, me destrozó la vida, marico. Ey, no aguanto nada. No eres el único. ¿También tú? Oye, yo te voy a contar. ¿De qué posición jugabas tú? Yo jugaba de 10. ¿De 10? De 10 jugaba y a veces jugaba de 9. Pero, marico, me lancé la de... 9 metros fuera de la cancha. No, me lanzaba la de beisbolista. Me lesioné el codo. Pero sí me lesioné, que joder. Y además que a mí me iba muy mal en el colegio, marico. Yo me quedaban 7 materias. Me empezó a pasar esa vaina. 7 materias y mi hermano va a jugar más fútbol. Y yo, coño, más, de esto vas a vivir. No sé cómo irás a hacer. Y me sacaba. Marico, yo estaba jugando en el Deportivo La Guaira. Ok. Y ya los entrenamientos eran doble turno, marico. Ya los locos se lo estaban tomando en serio. Ya eso era sub-16, ya teníamos 15 años. Ya por ahí los locos se lo empezaban a tomar en serio. Y que gimnasio y qué tal. Y a mí no me gustaba esa vaina. Ahora a mí no me gustaba ir al gimnasio. Nada de ese pedo. Tenía que faltar al colegio. Vainas así, mi papá se arrechaba porque yo me quedaba a dormir en casa de mis panas para jugar Play y tenía partido el día siguiente. Entonces era como que, ver, ¿cuándo estás tomando la vaina en serio? Tal, todo ese peo. Y el peo entre empezar a faltar el colegio. No pude me ver con mis panas. Entonces, ¿sabes? Yo le dije a mi papá, fue como decirle que yo era gay. Tuve que sentarlo y decirle. Y fue salir del closet, decirle, papá, yo no quiero seguir jugando fútbol a este papá, nivel. Pues. ¿Tenía ese marico? Tenía como 15, como que. Y me dijo, ¡ah! Enfoque ahí. No, 14, 15 años más o menos. Y ya dejaste el... Y me metí en un equipo, marico, ahí estaba jugando Nacional. Me metí en un equipo mierdero cerca de la casa donde estaban mis otros panas que no jugaban un coño. Y relajado, marico.
Súper relajado. Hablando de fútbol, esta es la pregunta que todos tenemos fe. ¿Vamos al Mundial? Sí. Sí, vamos al Mundial. Ya tenemos medio pie adentro. Okay. Ya es perder contra Uruguay, que vamos a perder contra Uruguay, perder contra Argentina. Uruguay actualmente es el mejor para el mí mejor Uruguay, equipo. No, el mejor equipo Uruguay, sudamericano. O sea, pero no quiero tirar la mala a Renatito, sino que de pan es muy buen equipo. Es muy buen equipo. Sí, quiero decir, si perdemos no pasa nada. No pasa nada. Argentina le podemos empatar. No, y le podemos ganar. Le podemos ganar. Claro, si le empatamos sí a Brasil. Pero Uruguay. Claro que sí. Pero Uruguay está demasiado difícil. Le podemos ganar cualquier equipo. Marico, y ya qué después viene Bolivia a jugar acá, ¿no? Claro. Nos lo vamos a coger. Nos lo vamos a violar. Viene después Colombia a jugar acá, que bro, que yo viví. La peor experiencia de mi vida fue ir a ver el partido en Barranquilla y ser el único venezolano en esa vaina. De pan. Qué caro. Marico, nos gritaban veneco, bicho desde arriba, nos lanzaron birra. Terrible, mano. Yo estaba de un arrecho. Y después, yo fui con la federación. Entonces, yo estaba con un grupo de gente, de staff, ahí un grupo de gente, y yo estaba colado ahí, pues. Pero yo no tenía credencial de periodista, ni un coño. Y estábamos todos juntos, bro, en una van que estaba al lado de la sala de rueda de prensa. Marico, ¿qué pasó? Un huevón colombiano pensó que yo me iba a meter a la rueda de prensa. Okay. Y me trató horrible, bro. Me trató como que si fuese una puta escoria, bro. Mierda. Y me empezó a decir que tú no vas a entrar, ¿quién coño te crees tú y tal? Y yo, bro, yo no quiero entrar. Ah, porque John Acosta estaba conmigo. Okay. Y John Acosta, el bicho se quedó como atrás. Yo me metí en medio del grupo y pasamos. Solo John Acosta. Pasamos a la zona mixta, como a la parte de donde está la zona mixta, pero no adentro de la sala. Ok, ok. Él se queda atrás. Y a él no lo querían dejar pasar. Y yo me arreché. Okay. Ahí yo pequé, huevón, yo me arreché, también estaba burdo rascado. Dice, marico, pero si este bicho está con nosotros y tal, me sentieron el acentico y me dijeron que ustedes no pueden hacer lo que quieran aquí, que estas vainas no funcionan así. Bicho, nos trataron horrible. Y yo le dije, un huevón, tú vas a venir para Maturín, mamá, huevo. Me volví loco. Tú vas a estar rascado, tú vas a venir y lo vamos a poner. Porque yo estaba caliente, bro. Nos están diciendo veneco, nos están lanzando vainas. Claro, están marico, creo que esa fue la gota que derramó. Hubo también colombianos, bro, que estaban cerca y decían, bicho, no les pares bola, están rascados. Okay. Como están ebrios, no les pares y tal. Gente gritando vainas desde arriba. ¿Pero qué sector estaba? Y el jugó del culo, o sea. Hubo dos partidos que la Vinotinto no podía salir de segundo tiempo sin que le hicieron gol a los 30 segundos. Sí, marico. Y yo estaba arrecho, weón. Arrecho, marico, jugaron terrible. El Bocha no metió a, que sea, a... ¿Cuánto fue que quedó ese juego? No metió a Bello. No metió a Soteldo, creo que fue. No metió a Soteldo. No metió a Soteldo, me lo metió en el segundo tiempo, fue que le hicieron el gol. Entonces, marico, yo venía recho. Me lancé un viaje para verlo, ¿sabes? ¿Cuánto fue que quedó ese partido? 2-0. Te decía algo. El equipo de la Vinotinto para este Mundial es mucho mejor que el de 2011. Sin duda. Sí, sin duda, sí, sin duda. Sí. Ahora. Piecitas que faltan. Arango, sacando tal. Arango, sacando a Salomón y ya. Pero el resto, hermano. Hay que subir a... ¿Tú estás viendo la sub-23? Bicho, hay que subir a Telasco. Ah, juro. Subirlo, sí. Hay que subir a la Cava. Epa, la Cava es buenísimo. Epa, la Cava. Bro, yo no... La zurdita de la ¿cómo Cava. ¿Cómo se llama? Navarro, se llama. Navarro. Bro, capaz el bicho me siga o haya visto mis videos, bro. No tengo nada en contra tuyo, pero yo creo que tiene que venir la Cava a ponerte presión, pues. Marico, la Cava tiene la chispa. Marico, el bicho se las inventa. Pero yo digo que este es el Mundial nuestro. Marico, el enganche que tiene con la zurda. Muy parecido como a la de Juanpi cuando se lanzaba los enganches. Ah, claro. Que uno estaba ilusionado con Juanpi. Y era rapidito. Claro, ¿quién se lanzaba esa también al principio? John Murillo. Claro. No, a Murillo, sí, también. Empiezo, claro. Típico, empiezan finos sí, y después sí, se vuelven locos. Como claro, te acuerdas cuando... Antes de las eliminatorias, claro, te acuerdas Mugal y hueputa de Jonathan del Valle, que uh-huh. tenía el Jordan aquí tatuado. Ese mamagüeo, el bicho corría durísimo, pero tenía dos bloques en los pies. Hacía una elástica y se caía. El bicho hacía así, y se caía, pues le pesaban los pies. Creo que el gol de Salomón ahorita con el Pachuca, ¿no? Mamagüeo, hizo doblete. ¿Por qué no hace eso en el Inutinto? No sé, marico. Lo va a hacer, le tengo fe. Sí, yo le tengo fe. Se está poniendo las bolas. Y aquí tiene que subir a Kelsey, huevón. A juro. Tienen que ponerlo de titular. Claro, bicho. Tienen que ponerlo de titular para ver qué es lo que es Salomón. Claro. Para que Salomón entre en segundo tiempo queriendo meter huevo. José Martínez, que no lo convoquen. Pero ¿sabes qué te iba a decir? Pero ¿sabes qué te iba a decir yo? Ese mamagüeo está frito. Te quiero mucho. ¿Sabes qué te iba a decir yo? A diferencia de la. Pero se usa la solo, marico. Se usa la solo. Hablo de fútbol y me no vale, loco. Yo sé. Y epa. Más cuando me pones a hablar. Epa, no te metas ahí porque... Oye, tienes que subir a Ferro también, vale. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la diferencia? Capitán también. Epa, Arambarú. ¿Se llama así? Espectacular, ¿no? El que está en el Sociedad ahorita. Que está en su 21 de la Sociedad y está jugando con el primer equipo. John Arambarú. Ajá, sí, sí. ¿Sabes qué? Tienes que darle minutos a David Martínez en esa mierda. Se lo también. Digo una vez. ¿Qué vas a de ver? Una vez, huevón. De una vez. No me importa que tenga 15, 16, 17 años y me la pela. Ese carajito es demasiado diferencial. A mí también me pelan de las 15.
¿Sabes cuál te, sabes qué diferencia te iba a decir yo a diferencia del eliminatorio 2011? La solidez que te brinda la defensa, marico. La defensa ahorita es muchísimo mejor. Este es Jordan Ángel Osorio. Osorio, coño, marico, sí, son una... Lástima que creo que Wilker Ángel es del Táchira. Una locura. Mujeres, si muy llegaron triste a este momento del episodio, perdonen, no estamos hablando de fútbol, ahorita hablamos de fregar. Pero mira, ¿cuánto tiempo tenemos? Ahorita lo vamos a tener que hacer. Una hora y un minuto. Una hora y un minuto, ya no podemos ir despidiendo. Maldito sea. No podemos ir despidiendo. Hacemos un rato más. Oye, vale. Hacemos un rato más para Patreon. ¿Tú no te vas a las 7 de aquí, pues? Toma. Ah, después la huevo, nada. Vamos a hablar hasta las 7. Sí, está para YouTube. Sí, sí, vamos a hacer un ratito para Patreon, pero lo cortamos una vez aquí. Exacto. Vamos claro, a para descansar. Vez. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos los que sacaron este momento. Qué lindo regalo, chamos, de pana. No, te quiero. Gracias tú por aceptar. Gracias por aceptarnos en tu casa, marico. Exacto. Esto no lo hace cualquier influencer. Mira, el metro sí no. Es mucho ¿oíste? Influencer. ¿Ah? El metro sí no. Dámelo. Toma. Es mucha responsabilidad para mí. Yo no me he graduado. No, mañana bueno. Tiene que hacer una batea. Una cuneta. Marico, las bateas ya en 23, ¿vos? Donde vivía antes, donde vivían los pobres. Ajá. O sea, mi mamá. Ok. Mamá huevo, una batea así grandísima. Este dicho cuando mete el carro para allá en la huevona, sale rayado por debajo todo. Nos vemos en el próximo episodio. Suscríbete al canal, suscríbete a Patreon. Te quiero. Sexo. A la mano, coño, de tu madre. Perro, hermano. Crack. Huele rico. Pato, weón.